Lo que estabas esperando en un solo programa. Autos, motos, camiones y mucho más en Todo Motor. Todos los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Ves Cable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos una nueva edición del show deportivo. Hay mucho tema el día de hoy. Vamos a hablar, obviamente, de Copa Libertadores, Semana Copera, con Universitario y Alianza Lima jugando sus respectivos compromisos esta semana. Vamos a hablar del campeonato local, que tiene Sporting Cristal como líder, tiene a Universitario secundándole y tiene un Comerciantes Unidos sorprendentemente ubicado en la tercera casilla. Un equipo que está cumpliendo una gran campaña sin hacer mucho ruido. Vamos a hablar también sobre lo que ha sido la última jornada, obviamente, del certamen, con este empate de Vallejo ante Universitario de Deportes, que sin duda fue el partido de la fecha. Pero vamos a saludar también. Y vamos a empezar con el señor Alejandro Godos, una costumbre en el programa, empezar con él. Señor Godos, ¿cómo está? Muy buenos días. Ah, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué lo ha distraído? Estaba durmiendo. ¿Por qué durmiendo? ¿Qué lo ha distraído? En fin. ¿Lo aburrió mi inicio del programa? El inicio del programa suyo pues es extraordinario, con una elegancia, una serie de marcas aquí y allá. Bueno, Semana Santa que ha terminado. Ajá. Y estos son comentarios. Ubicando a Sporting Cristal como nuevo líder. El segundo es la U, pero la U está invicto. Miren lo que es el fútbol y los números. La U está invicto. Sin embargo, ha perdido la punta. Le doy la derecha, porque estos son salpicones, ¿no? Ajá. Le doy la derecha a Fernando Chapel. Porque ayer, pues, el arbitraje de Kevin Pacheco, señores, que no lo programen más hasta el próximo año. Y no solo a Kevin Pacheco, sino... Pero lo que pasa es que hay gente que dice que los errores del árbitro forman parte de un partido. Yo creo que usted también está en esa línea. No, lo que trata es que hable un poco bajo, pero va a despertar a Centurión. No, pues si ha llegado tarde. Ha entrado al fondo gritando, aquí estoy, y el programa al aire. Así que ya está descalificado. La otra cosa que debe... Ahora, solamente tengo una pregunta. Una pregunta por hacerle puntual. Sí. Y espero que el señor no se burle de usted. No, yo no... Solamente una pregunta inocente. Pero si no existe, pues, hermano. Ya, una pregunta inocente. No existe. ¿Es Kevin Pacheco o Kevin Ortega? Kevin Ortega es el árbitro. Kevin Ortega. He dicho Kevin Ortega. No venga usted. Pues, Kevin Ortega. ¿Qué dijo? Ya. Lucho, sí. Es que yo no le marco los errores. No. Kevin Ortega, porque no acá está anotado. Cállate la Kevin boca, oye, tardón. Es el colega de RPP. Sí, cállate, ya quieres entrar a RPP también. ¿Quieres entrar? Ay, ay, ay. El señor Kevin Ortega. Muy bien. Ortega. ¿No? Ahora sí lo ha dicho bien. No cobró dos penales. Uno favorable a Lavallejo y otro favorable a Universitario. Ya manejó el partido. Y por eso, Kevin Ortega debe irse a su casa. A su casa, que no lo programen. Ahora, ¿qué es lo que a mí me lava el espíritu? A ver.
veo un partidazo. Newcastle versus West Ham. Muy bien. Muy ganaba bien. 3-1 West Ham. Y al final, una reacción, pues, termina el partido 4-3. Un partidazo. El otro problema decía que debe preocupar, a la federación y al comando técnico, es la situación de Reina. Posiblemente llegue una sentencia por robarse una moto en Mayorga, España. ¿Mayorga? No. ¿Dónde queda Mayorga? Cállate a la boca, imbécil, hombre. No, no, Mallorca, no, 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 hizo no, muy no, claro. No, 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 Mayorga, no, no, y no lo va a hacer caso. Estamos voy a seguir hablando por si acaso. Voy a seguir hablando hasta las 9:00, no, media. No, no, por si acaso. Mejor. No ha traído nada. No, pero traigo, ¿cómo sabes? No ha traído nada. 9:00 si hablar. Por si acaso, Mallorca, hasta las 9:30 pero voy a hablar. Hablar para decir no, 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 no. Si ha llegado tarde. Pero no lo puedes insultar. No debí de participar. Así que ahí nomás. Bueno, esta situación, ¿no? De Reina, si digo, 2-0 debe preocupar, debe preocupar, digo, a la federación y al comando técnico de la selección, que dirige obviamente JF, Jorge Fossati. Seguimos. En España ya sabemos quién es, pues, el puntero natural del fútbol. Pero no, fútbol no bostece, español. No está bien que bostece. No está Independiente bien. De Argentina. El público se da cuenta. Está bostezando. Logró. Se ha llegado tarde, hombre. Sí. No tiene ninguna capacidad moral para nada. Independiente. ¿Y lo dejaría hablar a Michael Vázquez si llegara en este momento? Es otro lote, pues, hermano. Pero me parece una injusticia. El señor no, está. No, no, está. ¿Acaso usted cree que Michael Vázquez llega tarde todos los días? No. No llega. ¿Y por qué te ríes así? Ahora, he armado mi equipo. Ya, o sea, arme lo que quieras. Con selección. Mayorga delantero en centro, no es Mayorga, Mayorga. He armado mi equipo. Ah, Mayorga. Con G, ya. Galese. Con Mayorga. Marco. No Mayora, sino Mayorga. Dicho Mayorga, no Mayorga. No, no existe, hombre. Ya, sigue. Sí, no existe. Esa parte no lo escuché. Ha llegado tarde, hoy día lunes, después de 7 días de descanso. Es un desastre, es un desastre. Ninguna autoridad moral. Galés en el marco. Línea de tres, sino con líbero y dos stoppers. Yo pensé que iba a cambiar de camisa. Advíncula por la derecha. Ascuez o Zambrano, porque Zambrano está recuperándose, ¿no? Y Galese. O sea, hablando dicho que ya no quiere entrenar, en pero esa, porfa. No vas a hablar hasta las 9:30. Pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué mejor? Pero si ha llegado tarde. Mejor. ¿Por qué le está haciendo eso? Ahí está el mejor. Pero ¿qué? No, no, al aire, señor, que 9 puntos. Si te estoy para. ¿Qué? 9:01. A ver, no, lo quiero ver. Que sigue hablando, mejor. Siga, ¿se acuerda? Ahí está. No, no. Usted, no, pero es fácil. Usted tiene pero que si, entrar al área. Pero si todos los días no. Es lo mismo. No, oiga, siga. Yo lo siga. Que digo, después de una semana de descanso, por el día de la espiritualidad, viene tarde. Ya, a ver, siga. Ya, no se preocupe usted. Y no cambie camisa. Siga. Los carrileros. Porque los carrileros extremos. Polo, tranquilo, sobrino, después va a hablar usted ya. Polo, por un lado, Yotún por el otro. Estoy dando mi selección, o sea, lo que a mí me agradaría. Estaca, Tapia. Al costado de Tapia, Grimaldo, o sea, al costado derecho y al costado izquierdo, Quispe. Arriba, obviamente, el más fijo es la Padula, ¿no? Y no sé hasta qué punto, porque ayer lo que pasa es que no vuelve a hacer goles Paolo Guerrero, pero sin embargo generó dos situaciones de gol, dio pase gol, ¿no? Y eso de repente se sigue, pero los goleadores tienen la obligación es hacer goles, no hay otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, lo veo aplastado por el señor. Entonces, no interviene. Pues no, escúcheme, tiene que aplastado. Sí, aplastado. Sin hablar, lo estoy humillando 3-0. ¿Dónde está la rebeldía que tiene dentro? No, esa que saca, pero permanentemente. Vamos, no trae nada. Vamos. ¿Qué dale?
No, yo no trae nada, en nada. No he hecho nada. No trae nada. ¿Qué hago yo? Mayorga. Entonces, Mayorga, la padula. Que Kevin Pacheco, el la padula. Sí, señor, sí, no sí. Kevin Pacheco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que siga, sí, señor. Que siga, sí, vago. Yo, vago. Cállate la boca, vago. Ahora sí, vago. Ya. La padula puede ir con Paolo Guerrero. Ya no. Se riega. Puede ir. Ojalá que supere su problema, Reina. Puede ir con Flores o el Tunche. Cámara Guam. O sea, esa, como se dan cuenta, yo tengo el tema de selección. Hemos hablado sin hablar de varias cosas, pero de varias situaciones. Que no importa. No, que tienen que ser ligadas a una realidad. El campeonato, reitero, terminada Semana Santa, cambió de color la punta. Ahora es celeste. Pero sin embargo, el segundo, es Universitario, está puntero. Yo sé que lo está escuchando. Sé que lo está escuchando. Sé que lo está escuchando. Es decir, viene recogiendo gorras como en la hípica. En la hípica, cuando llegas último, recoge gorras. Entonces. Se ríe solo. Entonces. Ya está, ya. Entonces. Ya está, ese preocupante. Ha llegado tarde, así que quédese tranquilo, señor Michael Vázquez. Quédese tranquilo. Ha llegado tarde por enésima vez. El que se sienta. Ratón y queso. Entonces. Ratón y queso. Entonces, señor Lucho Trizano. Sí, ratón y queso. Usted ha pedido, porque es cierto que no lo puedo. Usted, no sé por qué. No, no, no. Lo que le dije al director fue que. Si ustedes son las estrellas del programa. No, acá no hay ninguna estrella, Lucho. Saludando. Voy cerrando. Este momento intenso. Lucho, acá no hay ninguna estrella. Ah, perdón. Ratón y queso. Salvado. Repita todo lo que ha dicho. Ratón y queso. Bueno, señor, ¿usted va a intervenir o no va a intervenir? Tengo que saludar. No, ya le dije. Vamos. Tengo que saludar. Un momentito. Un momentito. A mí me han dado el micrófono. Yo no sé qué está pasando. No sé, ¿dónde está Omar? ¿Dónde está Omar? Que me deja. Que venga, pues, a Omar, porque no. Esto no puede ser. Omar. Esto se prueba, Omar. Se hace todas las pruebas, de aquí y de allá. Omar Velarde, resulta, ovación, un saludo. Y entonces, se hacen todas las pruebas, señores. Y resulta de que me dan un micrófono. ¿Cómo es eso? Y usted no dice nada. Está distraído. El señor Román está acá, está discutiendo, le meten ahí pendiente. Pero, del audio. Sí, ¿dónde está? Está acá. Le encanta me dijeron que estaba, que hemos probado al aire. ¿De qué hora estamos usted acá? Explíqueme, porque el señor que llega al último es el único micro que funciona bien. Y el suyo, que está acá media hora antes, no funciona. O sea, para eso ha pedido usted que no lo ponchen, porque realmente es que he pedido, usted no se la lleva fácil. Sino que ustedes son las estrellas. Entonces, yo estoy saludando a la gente y me están ponchando. Señor. Cuando usted está discutiendo con el señor, no, y hay un momento intenso. No, si no existe, no discuto con él, el fantasma. Bueno, diga, el fantasma está de la demostrando ópera. Que no existe usted. No existe. Está demostrándole con ese silencio. Cuando yo voy a pasar a Michael Vázquez. A ver, pero Michael Vázquez. Me decepciona. Para que no. Le dio un paseo. Para que Michael Vázquez le dé silencio. Un paseo así. ¡Olé! Ha tenido 13 minutos. Otra vez. ¡Olé! Y no ha dicho nada. ¡Olé! A mí me conviene. Estoy tranquilo, relajado. Ahí está. Fin de semana relajado, saludos para todos. Viene con noticias. Vengo hoy. Michael Vázquez. Escucho sandeces del señor. 13 entonces, minutos, no me dice nada. Estoy como Brasil, Uganda. Entonces, no me esfuerzo. Quiero más. Pues, no hay más. Después de descanso. Y el señor. De Semana Santa. Wilmar Valencia. Llega tarde. Ha dicho, llega tarde acá. Oye, Uganda, ha llegado eso tarde. Eso dígale a su monaguillo. Ha llegado tarde. Ratón. Ha llegado tarde. Queso, sí, el queso te ratón y queso. Mata. Ha llegado tarde. Tiene bueno. Que meter a otro. Este señor, defiéndase solo, ese señor. A ver, señor, pero no entendí su comentario. El hecho de ratón y queso. ¿Y usted por qué agrega algo que no tiene mucho sentido? Porque, señor, no sé, yo no estoy para estar repitiendo cosas. Vamos, Michael, por favor. Para que le dé una clase. Pero no ha saludado, no ha dicho nada. No, nada. No tiene absolutamente nada. Hoy no quiere participar mucho. Participe, señor Michael Blanque, por favor. ¿Qué tal? El saludo para todos, buenos días. Ojo que lo de Brian Reina sí está complicado. Son 17 meses de prisión que están pidiendo desde España. 17 meses, o sea, por el robo de una moto él con un jugador más en el Mallorca cuando estuvo jugando, y esto es un tema que obviamente lo están viendo los abogados, pero hay preocupación en el mismo jugador. Creo que las leyes allá son drásticas, ¿no? Allá no es como acá, que archivan el documento y que ya salió la sentencia, que nada.
Allá el cartel de los efectivos, sapos. Efectivos. Zapón y zapito. Es un tema difícil. Siga. Y sobre todo, viendo la realidad de Brian Reina jugando en Belgrano ya de selección, que esté involucrado en esto es... Y ya está dando la vuelta al mundo, ¿eh? Porque la noticia sale de allá, e inclusive hasta en Olé lo han tomado y han dicho, jugador de Belgrano ha sido sentenciado 17 meses de prisión. ¿Eh? O sea, el tema está fuerte ya. Ahora, pensá cuenta que mientras usted está hablando, el señor está que le zapón y zapito. ¿Qué zapón y zapito? No, la canción, pues, la canción, acá me mandan la canción. Es una falta de respeto, señor. ¿Cuál señor? Si me está preguntando usted qué es ratón y queso. Mamá siempre me decía ratón y queso, ah, sapo que... mayor. Un saludo para Kevin Pacheco, que hoy está de cumpleaños, me han dicho a Kevin Pacheco. Yo pensé que... Yo pensé que hablaba del único libro que ha leído en su vida, que es ¿Quién se ha llevado mi queso? El único que leyó, que los demás se quedaba dormido la segunda. Es verdad, me quedaba dormido. Y la clase... Le hacía las clases el doctor general. Román me hacía la clase. Y le pagaba, le daba. Pero de 5 días se entraba uno. De 5 días se entraba uno. Ahí lo discuto. Un sol le pagaba, ¿verdad? Que Román por un sol hacía. Le pagaba Román. A la chancha Román. Se está dando cuenta que está dando mal de Román. A la chancha Román. Y eso es verdad. No es que sea. Es un señor Román. Señor Román, espero que ponga el video porque ya no puede decir no ponga. Acá le voy a mandar lo que la UIC ha mandado. Bueno, vamos a ver cómo le va. Bueno, el señor Wilmar Valencia ha dicho. ¿Qué ha dicho Wilmar Valencia? Me voy, que me lo digan los jugadores. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que Wilmar Valencia entonces está incómodo con sus muchachos, ¿no? Perdieron con ADT. Ese es un recontra refrito. Pero mire, pues, con lo que abre. Un recontra refrito. Pero no, es que. Oye, 13 minutos, yo no vengo refritos. Oye, 13 minutos refritos. De cómo jugaría uno, Perú. Ya, vamos. Siga. Refrito a mí. Ya, sigue. Entonces, que es un muchacho. Me preocupa porque es un técnico peruano. ¿Acaso es un líder realmente de opinión para que lo que diga llame la atención? Lo que ha dicho es muy grave. La camiseta. Ahora, no sé si ha grabado, pero no sé a quién. Que termine, pero está hablando el productor al aire, ha dicho. Pero deje lo que termine. Y la camiseta. Mejor me callo. Que siga. Mejor me callo, Lucho. No, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Se dan cuenta que el señor no tiene nada? Sí. 13 minutos habla cada Sandés, que Advíncula, que Kevin Pacheco. No sabe nada. Que Mayorga. A ver, sigue. ¿Mayorga? ¿Quién Mayorga? No, Mayorga, nada. Dijo. No, sí, ya. Dije ya. Para tu tranquilidad. Sigue hablando. A ver. Ya. Bueno, entonces a mí me preocupa eso, Lucho, porque es un buen técnico y prácticamente está diciendo que los jugadores ya le están haciendo la camita cama como doy, ¿no? Porque él dice. Todos los términos míos, pero maldita sea, se los copia. Si los jugadores. Cama como doy. Y es. Míralo, y es lamentable, Lucho, porque. Aprende usted, pues. Aprende usted. Para lo único que sirve. Sin ningún argumento. Para lo único que sirve es para atarantar. Ya te conocí. Sin ningún argumento. 13 minutos de lo que has hablado. ¿Cuál es el argumento para decir que los jugadores de Universitario se han echado? Eso es lo que está diciendo. El árbitro, ya que estamos hablando. Kevin Ortega. Que se cuide de Valencia. Porque Valencia no atraca. Primero fue penal. Lo segundo fue codazo. Lo tercero, esa expulsión al jugador de Vallejo. Cuando salta con Ureña, el Barreto. Tampoco, eso no fue para María. Por ende, la roja. O sea, yo creo que un mal arbitraje de Kevin Ortega. De todo lo que he dicho al inicio, ¿cómo no le va a servir este? ¿De qué ha hablado eso? ¿Qué hablamos de eso? No, habló del árbitro, de Kevin. Anda a tu casa, oye. Anda a tu casa y regresa. Anda a tu casa y regresa. ¿Podemos darle pase al señor Michael Vázquez? Sí, no. Tienes que hablar, hermano. Y preocupante lo de la U pensando en el inicio de Copa Libertadores, ¿no? Porque ese rendimiento, jugando con LDU fue... Estamos hablando de la U, señor. El arroz zambito háganlo en su casa. O sea, yo sé que hay muchos que le dan pues boletos que Universitario le va a ganar. Ayer uno me dijo que por garra lo ganan, como va a haber 60.000 personas. No. Pero las personas no juegan, pues. O sea, las personas no juegan. Podrán haber 70.000 en el estadio.
influye en la pelota. Va a ganar porque va a haber 60.000 personas. No, pero no se ha dado, pues. Influye, o sea, pero no juega. Influye. A ver, ¿en qué momento influye? Influye. ¿En qué cosa influye? Influye. A ver, influye. Despierta. A ver, ¿en qué momento influye? Hace los goles. Los jugadores sienten el aliento de la gente. ¿Qué sienten el aliento? El aliento, la presión. ¿Y el rival se asusta? No sé si el rival. Entonces, pues. Ha sido ganador de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. No se asusta. Entonces, a ver, influye un estadio. Un estadio ahí está. lleno con sus parciales, porque para el jugador también, sí. Primero, para el jugador lo motiva. Lo motiva. Segundo, hay mira, jugadas, pues, hay, pero sí, mira, motiva jugar la con estadio sí, lleno. Sí, motiva sin ningún sustento. Motiva jugar con estadio, si no ahí sabes, está. Yo te lo digo. Lo que no has aprendido, yo te lo digo. Motiva jugar con estadio lleno, sí. Hay algunas jugadas puntuales donde el público mete y mete y mete y mete, sí. Pero hay algo de cierto, que el público no juega. El público no juega, eso todos lo sabemos. No, pero es preocupante como viene la burra de jugadores como Canchita. No, al parecer no va a estar Concha porque está con el problema de la espalda. Flores no está bien. Valera no está. Valera. Di Benedetto tampoco. Con Vallejo, Valera, hermano. Di Benedetto tampoco. Y ahí queda, bueno, no va a estar aparte de Alcaterra no está. Cambia la cara, Conche sí va a estar. Ahora, muchos están diciendo que ponga a la pareja Flores con el Tunche. Pero el Tunche no es delantero, pues Edison Flores tampoco. Sí, ir a jugar un partido de local, si no regala definido, no es. Pues tiene que jugar de regalar, si sea malo o mal. ¿Qué hizo Fossati poniendo dos delanteros, ninguno nueve? Claro, porque no hay nueve definido, pues. ¿Cómo vas a ir? Pero le costó a Perú y le va a costar a la U si no juega con un 9 definido. La U va a tener que jugar con Dorregaray. Tiene que jugar con Dorregaray. No queda otra. Pero lo de Olivares. Pero no le dé la pregunta del examen. Lo de Olivares, también eso no entiendo por qué no tiene oportunidad. Olivares me va a sorprender. Uf. Bueno, es básicamente decisión del técnico. Y aparte con lo que se le va a hablar él, que ya me quiero ir, que se han reunido para tratar de liberarlo. Es que se cansó. Y, pues, ¿no? Y lógico, entonces ya la relación está. Ahora, el LDU, viene con el, según mi amigo, un saludo para Silvio Valencia, el Haaland paraguayo, ¿no? El Haaland paraguayo. le ha puesto el Haaland paraguayo, Silvio Valencia. Arce, le ha puesto el Haaland paraguayo. Mire, no tiene ni idea. Que repite, le da un tercero, no tiene ni idea. La U tiene el Haaland de Chipre por Dorregaray. Entonces, el Haaland de Chipre contra el Haaland de Paraguay. Ahora, eso es lo que trae. Eso es lo que trae acá. Día lunes. Bien armado el día lunes. De estamos hablando de fuego, por favor. Ya. Y chisme. Duerma, entonces duerma. Tengo que volver. Duerma, sí, duerma. Hola, mano. Hola, sapo. Hola, mano. Hola, sapo. Yo quiero evitar. Hola, sapo. Quiero evitar eso, quiero pero. Quiero evitar, yo también quiero evitar. Hola, manito. Hola, sapito. Y después entro, pues, con. Hola, sapito. El tradicional. Hola, sapito. Que ya pegó. Hola, sapo. Fuera, M. Es, claro, fuera ¿cómo M. No va, ¿cómo fuera no va a pegar? M. Y así te votaron. Fuera de M. ¿Cómo fuera no va a pegar? M. Si este señor toda dice, la vida lo han votado de todos lados. Por eso está noticias. Está traumado porque lo han votado de todos lados. Fuera noticias. M. ¡Pim! ¡Fuera M! ¡Pim! ¡Fuera M! Va Cristal, fuera M. ¿Cómo no te va a quedar eso acá en la mente? Bueno, fuera bueno, M. Vamos a escuchar el que sale. Hoy es el LDU a las 3 de la tarde, ¿no? Ahora, 3 de la tarde está llegando el LDU y en la noche está llegando Fluminense también en la noche. ¿Quién este AD? Y Fluminense. Después hablamos de Alianza. No, pero no, lógico. Pero hay que decirlo, pues los rivales de los equipos peruanos, ¿no? Fluminense que está llegando con varias bajas, ¿no? No viene Kennedy. No viene Marlon, no viene Keno, no viene Ganso. Al parecer acá no lo están esperando hasta el día de hoy. No sé lo que está pasando en estos momentos en el entrenamiento de Fluminense, pero son varias bajas que de repente para Alianza también serían importantes. Hoy era también Esteban Otto, ficha del árbitro. Gracias, Juan. Hoy también está llegando en la mañana. Me había olvidado esa canción. Así que está llegando la terna arbitral también. De nuevo ha salido a la palestra, gracias. Gracias a Alejandro Sapo. Y han salido, bueno, ya, y han salido tres buses silenciando. De Quito, ya. Han salido tres buses repletos de hinchas de LDU, y han salido. No, desde el día de sábado. Buses, abro han salido, o sea, muchos de buses, hinchas de LDU, porque sí, estaba sigue, viendo sigue, imágenes no, en sus redes, en Twitter, no River, los buses llenos de hinchas River, de LDU que van a estar acompañando River el Monumental. Ha llegado a Venezuela, o sea, han viajado desde Argentina hacia Colombia, Cúcuta, y de ahí se han embarcado en busa hacia Venezuela. No, pues ese bus llegó más resguardado, parecía Han pasado por la fría. Mire, por ¿qué todo tal noticia? Sector, cierro paréntesis. Otro refrito. Pero lo tengo cortito, chiquito. ¿Y ha hablado en algún momento de esto? Cortito, chico. ¿Qué tal noticia? Viaja en bus. Ahora, pero ¿qué tal noticia? ¿Esa música que han tocado, usted la pidió? No, la mandó Piso a recordar. Como baila el sapito. Bueno, ya después ya lo silenciamos al señor. Bueno. Siempre para abajo, más abajo.
El productor lo maneja como títere. Ah, ya, sí, sí. Lo hace bailar. Ya, correcto, correcto. Así es. Este fuera de serie. Ahora, este... fuera de serie. Ese es un títere. Este partido, le pone la mano y lo hace bailar. A la U le falta. Por favor, yo vuelvo a poner para que el títere se ponga a bailar. Ya, listo. Ya está. A la U le falta. Después. Títere, párate. Ahí está. Ahí está. Le pone la cuerda y el títere baila. Ahí está. Te cae el teléfono. Ahí está. Inventa. Inventa. Inventa, sapo. Godo. Inventa. Inventa. Sapito. Recoge tu cochinada. El éxito. Sapito. El éxito del verano. Inventa, sapo de Godo. Qué inteligente productor que tenemos. Claro, así es. Ahí está nuestro títere. Señores, hablemos de... Ahí está el títere. Eso te dicen en PBO. Ay, tu jefe bate. ¿Cómo? Tu jefe cada bate. Golpe que le doy al hígado lo hago llorar, pues. Lo hago llorar, siente, por eso contenta cualquier cosa. Golpe al hígado. Maestro, ya. Maestro, productor, ponga la música golpe para que el títere baile. Vamos a darle copa, vamos a darle copa. Golpe al hígado. Después que se alucina, ¿no? Ahí está, títere. Ahí está. Ay, 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 qué rico. El éxito, este ha destronado al cartel de los sapos. ¿Ah? Ratón y queso. Ahora el baile de Zapito. Espera. El baile de Zapito. El títere. Se da cuenta que nadie lo ataca al señor y me mete a mí como. ¿Quién lo está metiendo usted? Claro, pues. ¿Quién lo metió usted, ratón? Pero mi madre decía ratón y queso. Nada más, señor. Siente la pegada. Está señalando. No, yo qué señalar. Bueno, volvamos a la U, señor. Siente la pegada. Como al señor le gusta el queso rayado, piensa decir el queso. ¡Ah, qué rico! ¡Queso rayado! Pero dice que lo come. Dice que lo come por la nariz. ¿El queso rayado se come por la nariz? Qué raro. Qué raro que se come. ¿Cómo sabes que se come por la nariz? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que se come por la nariz? Señor. Inventa, gordo, inventa. No. Está destruido. Yo lo siento. Que yo decía, queso rayado entra por la nariz. Ya, ¿y cómo sabes que se come por la nariz? Saludos, mientras sea humano. Eso no sabe, no tiene. Por eso te humillaban, por eso te buleaban, porque no tienes capacidad. Ese es el dolor. Estoy dando duro. Bueno, ya volvamos al fútbol. De la mañana. Bueno, tu dolor de la mañana es que has hablado con Valencia. Ya. Valencia de Huancayo, bueno, le han hecho la camita. Ya no voy a caer en tu juego. En la cama como doy. Pucha, ojalá ya, que ya, me escuchó Valencia. Ya, listo, porque te pone de cabeza, pero un ratito. Así como te puso Ferrari. Y en un ratito te arrodillaste. Ya. Ya. A ver, ahí está. A ver, ahora. A ver, ríese, sí. Quiero reírse, sí. Quiero reírse. A ver, más noticias. Líder de opinión. Líder de opinión. Estaba hablando de la U, a ver. Pero no le a universitario, y eso ya todo el mundo lo sabe aclarando, le falta contundencia. Eficacia sí tiene porque ha metido goles, ¿no? Pero le falta contundencia. Y se va a enfrentar a una defensa que ya se conoce, ¿no? Entonces, ¿y la defensa de la U no se conoce? La defensa de la U. Estoy hablando de la delantera de la U. Estoy hablando de la delantera de la U. La sólida del torneo. Por favor. Pero estoy hablando de la delantera de la U. Piensa. De liga, ¿no? Estoy hablando de la delantera. Y la defensa de la U no se conoce. Pero sí se agarró y matárselo por la cabeza. La verdad que. Tiene buena puntería. La verdad que este señor entiende las cosas al revés, ¿no? Pero acá, ¿qué ha dicho? He dicho que la U no tiene contundencia. Y la U no tiene contundencia. No, sí me dejó terminar. La U no tiene contundencia y se va a enfrentar a una defensa sólida como la LDU. Señor, ¿qué entendió? A ver, dígale. Eso he dicho. No. La U. Pero estamos hablando de la delantera de la U. ¿Cuál es la defensa menos batida del campeonato? Ya está. Estamos hablando de la delantera de la U. Anda tu contra la defensa de LDU. Voy a seguir siendo implacable contigo. Porque estoy harto de que hables y le falte respeto al público hablando tonteras. Qué manera de... Este señor, qué manera de entender las cosas al revés. Estoy siendo claro. A la U, con usted hay que repetir, como para godos, sí, ahí está la palabra, sí, lo voy a decir como para godos otra vez. Sí. A ver, ¿usted entendió o lo repito como para godos? No, lo que quise tú decir. Has hablado, tú has dicho que la defensa de LDU se conoce, pero la de Universidad también se conoce. No. Y la Universidad de la defensa menos batida de la U. No has entendido. Por eso es lo que tú has dicho. Voy a explicarte como para godos. LDU
Su sí, defensa claro. Se conoce. No, tú sí. No has dicho a universitario, ver, tú has dicho EDU. A ver. Que te hayas equivocado, no. Bueno, pues es tu voy tema, fue lo que tú has hablado. Voy a repetir ese argumento. Voy a repetir lo que he dicho como para vos. Señor, usted ha dicho EDU. Voy a repetir. Tiene una defensa que se voy a repetir lo que he dicho como para vos. Es un poco el mensaje. He dicho que se conoce la defensa. A la U. Le va a ganar falta contundencia. Ya, pues, señor. La delantera. Se va a enfrentar. Anda a tu casa, hermano. No traes nada. No traes nada. Pero la defensa universitaria también se conoce. No, pero no estoy hablando de la. Ay, volvemos a lo mismo. No estoy hablando de la defensa. Estoy hablando de la zona delantera, el bloque alto de la U. No estoy tocando el toque medio, toque bajo. Estoy hablando dolor de cabeza. Ese toque alto. Señores, acabo de decir. Tengo que repetir. Pero, señores, ¿cómo la U no tiene contundencia, no. Tiene eficacia. Siempre venga el bloque alto de la U se va a enfrentar a una defensa que ya se conoce. ¿Y cuál es lo malo que he dicho? No. Estos señores entienden al revés. Gran defensa de liga. Y como tiene gran defensa, favorito de la liga. Hoy, ¿en serio? Favorito. Se ríen acá. Es el campeón, aparte ecuatoriano, campeón de Copa Sudamericana. Cómo viene, inclusive viene Ecuador. Conocemos línea por línea, bloque por bloque. Es favorito. Banda por banda, señor. Hay que ser sincero. Aquel rival. ¿Sabes lo que dice? Aquel rival. No es rival con Liga porque es uno de los mejores. Por pero eso ya todo el mundo rival, lo sabe. Aquel rival con equipo peruano. Todo el mundo sabe que Liga es el campeón de Sudamericana. Tiene algo nuevo. Está tan bajo. Nuestro torneo está tan bajo que cualquier equipo que venga en fase de grupo a Libertadores son favoritos ante cualquier equipo peruano. Dale clase. Son favoritos. Las cosas como son. Pero eso todo el mundo lo sabe. No, pues puede. Pero eso no está pensando en parte de las leyendas, hermano. Mientras tú estás hablando y gritando y no sé qué estás hablando, Lucho está preguntando: ¿es favorito el EDU? El favorito, pues. ¿Por qué no le quitas el teléfono? Ya, ¿por qué es favorito? Porque ha sido campeón de la Sudamérica. Porque tú mismo lo has dicho, pues, porque ha mantenido una base. La defensa se conoce. Tú mismo lo estás diciendo hace minutos. Es una defensa que se conoce porque mantiene la base. ¿Por qué me cuestionas? Por eso es favorito, pues. ¿Por qué me cuestionas? Porque no sabes lo que hablas. Te cuestiono, porque tú estás hablando otras cosas y después dices que no hablaste eso. Y entonces, por eso tú mismo lo traba, por eso viene el tema. Por eso y usted me ha dado la derecha. Esta es una pérdida de tiempo, ¿ah? Diciéndome, obviamente. Ya vamos, show. ¿Qué es show? Vamos, ¿tú crees? ¿Tú dices para ti la U es favorito? No. Si me estás diciendo que la U no tiene contundencia, ¿cómo va a ser favorito un equipo que no tiene contundencia? Lógico, entonces, si tú me dices, si tú dices que el EDU no es favorito, entonces yo te pregunto, en base a lo que tú has dicho de universitario, Lucho no tiene contundencia. Entonces, ¿cómo va a ser favorito un equipo que no tiene contundencia? ¿Por qué el EDU es favorito? Llama Lucho. Y lo que he escuchado de ti es. ¿Por qué es el campeón de la Sudamericana? Porque viene, mantiene una base. Mira cómo está jugando. Ha visto sus partidos de LDU. Lo que te vengo diciendo no hace rato. No ha ¿qué visto? Vengo diciendo si no has dicho nada de LDU? Lo único que he dicho es una defensa que se conoce. A ver. Oiga, vengo diciendo hace rato. Quiero escuchar. Pues, señor. Señores. Pero sea contundente. Un partido. Tiene que poner coto a esta voy a hablar así, Memonte, para que ya vamos. Pueden captar, porque dicen pero que levante la voz. Los grandes pensadores llegan así entre rocas y todo lo demás. Universitario, difícil. No. Claro, se ha caído una roca. Bueno, es el productor, entonces yo por si acaso. Con Benedetto, que es un factor importante, lo más probable es que entre el faraón y pueda acoplarse a esa defensa de tres. Yo creo que Bustos. Puede acoplarse a esa defensa de tres. Sí, a esa. Todas las veces que he entrado, sí, pero, el Choclo Sarabia ha jugado en ese lugar. Estamos hablando. Estoy por izquierda. Acoplarse, aprende. A ver, cuando diga acoplarse, recién se va a acoplar. Porque va a jugar un torneo recién internacional. Recién se va a acoplar. Porque va a jugar un torneo internacional. No ha jugado ninguno. Vaya más allá de su mente. Vaya que ya lo conoce. Chiquita. Pues, no es bueno, acoplar. O sea, entonces, vuelve, pues ya lo conoce. Ya jugó con Rivera. Por eso. Este es un partido diferente. Es un partido nuevo contra él de un equipo que viene a buen nivel. Es un partido nuevo. Está descubriendo la América. Cristóbal Colón es un niño en pecho. Campo, la seguridad y. Perdón. ¿Usted sabía que a Sarabia decían el Choclo? No, recién me entero. Entonces, recién me entero. El Choclo, le gusta el Choclo. Entonces, la corona. Entonces, ¿qué pasa? Que Ureña, el equilibrio de universitario. Y al costado, me gusta lo de Pereguez.
complicado. Debe jugar Concha o González. Ya no lo dice. Uno u otro. Lo complicado es que, bueno, hacemos? Concha está lesionado. Lo de Canchita. ¿Quién se jugó ayer? Eso ya se hasta el no 200. Te da, no te da nada, pero. ¿Qué hacemos, lo señor? Va a poner. ¿Acaso, señor? Por Polo y Portocarrero. Y arriba tiene que jugar. El señor Flores. Flores con Dorregaray, ¿no? Lamentablemente. ¿Cómo le da música? Que tiene que ir Dorregaray. ¡Música, maestro! Tiene que venir Dorregaray. Para que comience a bailar el títere. No Olivares tampoco. Del show entonces, deportivo. Partido ahí está en el cual el Universitario títere. Tiene que. Ahí está. El gasto de Universitario. Yo creo que Universitario está en capacidad de sacarle un empate, más no el triunfo, creo yo. Porque, insisto, voy a repetir el comentario de hace anterior. No es muy contundente. No pasa, hay un empate. No es muy contundente. La uno pasa. Sí, yo lo veo de esa manera porque. Ya cortó. Porque si bien es cierto, el cuadro de. Tiene un medio campo interesante. No ha dicho nada. Deja hablar, hermano. Deja hablar. Deja hablar. Oye, no contribuyes en nada, hermano. Deja hablar. Deja hablar de fútbol un rato. Después, por favor, no contribuyes sin nada. A ver, te voy a escuchar. A ver, te voy a escuchar. Ahora sí. Silencio para acá. Ah, ya, ver, no, que escuche el maestro. Digo, acá. El maestro, qué bonito. Acá, señores. El maestro. Es un ejemplo de trabajo y está al día el señor. Ya, correcto. Queremos escuchar. Tiene la formación. Ya, queremos escuchar. Ya, correcto, 11, ya. De un y otro. Ya, Michael es el mejor, ya. Ahora queremos escucharte. Entonces, señor. Ya, queremos escucharte. Que siga, Michael. No, queremos escucharte a ti. Queremos escucharte a ti. No. Queremos escucharte a ti. A ver, escucharte. A ver, habla. Señor, ponga la música. Di algo. A ver, el señor no dice nada. Quiere escucharlo usted. Adelante, maestro. Si no existe. Maestro. Si no existe. Adelante, maestro. ¿Cómo le pueda contratar a un adelante, fantasma? Maestro. Fantasma, maestro. Títere. Aristóteles, maestro. ¿No es cierto? Y a su costado. ¿A un títere? No. Sí. Y a su costado. No, termine la frase. No. Termínela. Maestro, queremos escucharlo. Complete. Maestro, como decía, como le decían Aristóteles. Maestro. Sí, acá está el maestro. A ver, vamos. Mira. Acá está el maestro. Acá está el maestro. Y después se molesta. Póngame la canción, por favor. Póngame la canción. Ahí está el tite. No, le estoy preguntando. Maestro, aquí está, le dice. Aquí está. O sea, floja. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No te puede decir. Maestro, hable usted. Ahí está. Eso. Ay. Gracias, producción. El títere del show deportivo. ¿Se dan cuenta? Tiene que hablar eso, Michael. ¿Se dan cuenta? Hable. Clase. Le digo, dígalo. Habla tú. Ayúdame, si Michael, tú, ayúdame. Repito, el señor no se da cuenta. Me voy a amarrar mis zapatitos, señor. ¿No se da cuenta que no existe? Ya. ¿Qué líder? Maestro, queremos escuchar algo. Acá está la noticia. Ya, maestro, queremos escuchar algo. Omar Bernal, está en la noticia. No solamente vamos a hablar de Alianza, también. También. Vamos a hablar de los Lucho, dos. Lucho, el señor Marco y el señor Michael Vázquez y el señor Alex Bernal son los mejores periodistas de Vescable y del Perú. Ahora queremos escuchar al maestro. Y a esos dos periodistas le metió puñales. Queremos escuchar al maestro. Bueno. ¿Puñales? No, pero. O sea que el señor. No. O sea que el señor. No, que es el maestro. O sea que el señor agarra y dice. Pero ya, vamos a hablar. O sea, también es sapo, pues. Vamos a hablar. A ver. Sapo. Tiene que cambiar. Ah, pone al descubierto algo que se dijo en el chat. Pone al descubierto algo que se puso en el chat. Puñalero. Sapo y sapito. Puñalero. No, me está llamando Elías Armando Delgado ayer en Chiclayo. ¡Puñalero! Mira lo que me pone acá, mira. Elías. Tiene que cuidarse dice, primero de Pío. Sandro Centurión. La verdad que es una. Este estupiñán. Es una diarrea al cerebro. Escuchalo a vos. Sí, acá está. Ese estupiñán es rapidísimo y creo yo. Que entre señor, quiero escuchar al maestro. No. Ahora voy a estar modo voz. No, señor, modo voz. Pero no quiere escucharle usted. No quiere escucharle usted. Quiero escucharle al maestro. Voy a estar modo voz. Modo voz. Modo voz. No quiere escucharlo. Quiero escucharlo a vos. Usted se pone a bailar. No, señor. Voy a hablar. No, señor, modo voz. Quiero escucharle al maestro. A ver, escuchemos. Escuchemos. Al maestro. No hay que escuchar a Vázquez. No, señor. Estoy como. Quiero escuchar al maestro. No, señor. Quiero escuchar al maestro. Quiero escuchar a vos. Señor. No, señor, quiero escuchar al maestro. Sí, ya nomás. Dígalo al títere. Bueno, títere. Dígale, música, títere. Música para el títere. Dele un consejo, por lo menos. Algo. Ya, pues, dice que usted no es un maestro. Dice que usted, si no existe. Cámara Juan. Señores. Queremos escuchar al maestro. Y puñalero. Queremos escuchar al maestro. De fútbol, siéntese. Y no dice nada. Estamos hablando, siéntese. De hace. Mira, a ver, sincronizamos relojes, como decían. Pero aparte 9:39 y no ha dicho nada. Ahí está.
Ahí está. Camaleón. Ya qué llegó el rica, camaleón, le han dicho. Qué rica bailar, nos damos con el maestro. El camarón. ¿Ah, qué? De ahí me pones un, el camarón. De ahí me pones un festejo porque te ha sido un baile ahora, Brasil bueno, Uganda. Este LDU que juega con dos delanteros, porque su sistema de Alcácer, el técnico, es un 4-4-2, ¿no? Porque juega con dos delanteros, porque juega Parrales, el otro que vendría a ser como entre Edison Flores y Dorregaray, que va a ser esa dupla en Universitario, lo de Parrales y lo de Arce, ¿no? Que bueno. Son osados en Argentina también, porque él estuvo jugando en Rivadavia. ¿Y cómo le van a poner pues a LDU? Olé fue el que sacó, le dijo que era el Haaland paraguayo. Sí, sí, que sí. Hasta allá también hay vendehumos. ¿Cómo le decía el Haaland paraguayo? ¿Para usted si es un vendehumo? ¿Quién? El Centurión. Recontra vendehumo. Yo no le he puesto eso. También. No, pero en Argentina. Bueno, Valeriano López. Claro. Waterman. Claro, claro. Y metió gol de cabeza Cecilio a Valeriano López Waterman. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el técnico que saqueó campeón? Lo hizo a Maradona. Ah, ya. ¿Se está olvidando ya? Sí. ¿Ya se está olvidando ya? Sí, claro. Sí, a ver, LDU de Quito. Sí, me olvido. Jugó sí, con Domínguez en el arco. No es Quintero por derecha. ¿Por qué no le quita el celular? Y se no, pero claramente estoy. Son colegas que le están escribiendo. Ah, en permanente. Si la semana pasada el señor da la información a su costado. Se lo ve todo a los cuatro. Ya. Los cuatro en el fondo. Sin mirar. Adeco, Rodríguez. Pero sí. ¿Cómo si mira, tengo que apoyarme? ¿Cómo apoyarte? Pues, si pues, tienes que venir pedirle, preparado. Este Adén es el que tiene buen juego aéreo. A ver, dígame la alineación de Fluminense. Tiene goles. A ver, diga la alineación, maestro. Sigue la flecha. Maestro. Diga la alineación de Fluminense. Sigue la flecha, maestro. Ojo que Fluminense. Por ahí es la salida. Ojo que Fluminense. Por ahí es la salida. Maestro. Hace como tres semanas. No, te quiero escuchar. Maestro. Por ahí es la salida. Diga. Por ahí es la salida. Casi tres semanas. Pero Fluminense, no, de verdad, fuera de broma, no juega hace como casi tres semanas, o sea, porque le eliminaron y están esperando que arranque su torneo. Sí. De su torneo, dice. ¿De qué lo van a eliminar? De su torneo. Para. Lo han eliminado y agrega. Fluminense está en su el torneo. ¿Era qué torneo? Era el Carioca. No era el Carioca, era Fluminense lo eliminaron. Fluminense de Río. Ahí está. Este señor, ya está esperando solamente que empiece así. El brasileño. Después de mucho tiempo, Fluminense casi no se mueve tanto. Acá está Vizuela y abajo está. Sí, ahí estoy. ¿Tú crees que porque Atarán? El señor Lucho. No, el señor cree que porque Atarán. No, sigue. Habla así, cree que ya ganó. No ha ganado nada, hermano. Estás quedando en ridículo. Cuando te digo habla de fútbol. Hablo, hijito. Va a jugar Fluminense. Has dicho que Mayorga. Has dicho que Kevin Pacheco, el colega. Sí. Arbitró el partido. Claro. Kevin Pacheco, claro. De RPP. Sí. Julita. Otra vez RPP. Julita. ¿Tú crees que te van a llamar a RPP? Madre. ¿Y por qué no? O sea, usted. ¿Por qué no? ¿Me pero pueden llamar? Pero pueden llamar. ¿Y por qué no? Claro. A ti lo dudo. ¿No? ¿Tantos años no te han llamado? Lo dudo. Bueno. Yo creo que sí lo pueden llamar. Sí. Pero para el segmento no deportivo, sino lo chistoso. Ahí está, pero me llaman. Pero me llaman. Puede entrar ahí. Pero me llaman. Ahí yo problema. Sí doy mi aparte punto, es ¿verdad? Imitador. Yo claro. Puntitos. Pero me llaman. Yo invité a vos, por ejemplo. No, Pelucho. No, pues. Oiga, Penoni. En instantes viene el maestro. El maestro. Para darnos un comentario sesudo de lo que va a hacer. En instantes. A ver, adelante. Adelante, maestro. Valencia. Está. No tiene nada. Bueno, seguimos, señor. Hecho la no tienes nada. No tienes nada. Pero no. O sea, como le han dicho. Mi mamá me decía. La gente ratón y queso. ¿Tú bueno, crees que la gente ya. Le creía a Domínguez? Este, ¿a este? No me cree. ¿Cómo crees que le... a este? Claro. A este. No, Domínguez. Le cree nadie. Quintero, Quiñones, AD y Rodríguez. Ese AD tiene buen juego aéreo. Ese AD, buen juego. Por eso yo te decía, esta defensa es fuerte, se conoce, y el problema universitario es la contundencia. Es la contundencia universitario. ¿Ah? Porque universitario estaba haciendo goles. La gente dice, no tiene eficacia. Sí, ha estado haciendo goles. Pero le falta más contundencia, ¿no? También. Oiga, si la crítica es de la O. Ese por un lado. La O está invicto. Pero ¿cuál es la crítica? Porque antes, con Fossati, la U era más ofensivo. Con Fossati, era un equipo ofensivo. Pero usted dice que es maestro. Y no Timorato. Hoy es Timorato por su entrenador universitario. La U salía ¿entendió? En todas las canchas
y hacía lo que hacía. A ver, entonces, a ver. ¿De qué habla? Que hable, pero ¿de qué que, habla? Que, ¿de qué claro, habla? Que descifre el señor Marco. Es distinto. Esta U es distinta. Con Fossati, Universitario era contundente. ¿Qué dijo Michael? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Michael? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Michael? Este equipo sí es timorato. Porque claro, sí, no, o sea, defiende, es que no defiende, pero no tiene, como tú lo has dicho, no tiene sí, contundencia. No tiene mucho peso en mitad de cancha hacia adelante, en lo futbolístico. Que no tiene contundencia. En lo futbolístico. Que no tiene contundencia. En lo futbolístico. Pero no, lo que no observa este señor no observa, por eso yo comparo. Yo le doy al público más cosas para que en su casa el público analice. Con Fossati era distinto, era otra U. ¿Qué? Ahora el tipo espera, sale de vez en cuando. Ya, 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 45. Ahora, 45 minutos. La U está en condiciones. Un saludo para los pastoreo. Ahora otra cosa. De ayer. A ver, le escucho, maestro. El partido de ayer. ¿Y aquí tiene que ir ayer, maestro? El partido de ayer, que no lo ha visto. El partido de ayer, que no lo ha visto. Tengo la plena seguridad. ¿Ayer? Y por eso le he escrito. El sábado. Dígale eso, pues, señor. Correcto. De ayer. El partido de la U. Oiga. Con, Vallejo, ¿lo ha visto? El sábado. No, correcto, está bien. No lo ha visto. Pero lo ha corregido el Pero a mí no se me acaba el mundo. A mí no se me acaba el mundo como a Canga se acaba el mundo porque para llorando a un montón de gente. Porque me cuenta la gente. Bueno, que lloró, ahora llorando. Por favor, adelante. Porque dice que lo maltrato, lo ningunea. Es decir, por calles y plazas dice eso. Pero yo no quiero perder porque acabo de escribirlo. Observaba. ¿Que el hecho llorón? ¿Ha escrito que es llorón el señor? No he escrito, estoy hablando del troglodita. Estoy hablando del troglodita. No pare la masacre. Pare la masacre, no puede salir de la cueva. ¿Cueva? Porque la orden parece que fue de Bustos que lo neutralizara, ¿no? A Paolo Guerrero. Y cada vez que el troglodita Rivero salía de la cueva, no agarraba ni el aire. O sea, el tipo atrás se cubre bien. Porque es un tipo que tiene mucha decisión, es fuerte, va al juego aéreo. Pero cuando sale fuera del área, pierde totalmente, no agarra a nadie. Y espero que Bustos haya visto, pero eso se da desde el año pasado. Porque nadie puede decir que le sobra voluntad a este, ¿no? Al troglodita. Yo lo puse troglodita, yo no repito. Lo que dicen otros colegas. Le sobra voluntad. No, perfecto, pero a mí me preocupó lo llorón. No, claro. Dice que yo lloro. Si para llorando. Dice que llorón. Ha dicho que lloró. No se queje, pues no vale quejar. Llora, va para aquí, va para allá. Es verdad. Va para aquí, sí, para allá. Señores, antes de pasar a Alianza. Antes de pasar. Sí, señores, es verdad. Lloro, me quejo. Lloro y lloro y lloro. Soy llorón. Ya, ahora y títere. Queremos, y títere también. Ya, ahora queremos escuchar al maestro. Ya está. No, mira, está idiota porque yo hablé hace rato. No, que queremos seguir escuchando al maestro. No, le digo. Señor, ya le dije que soy llorón. Ya le dije que me lamento. Ya, ahora queremos escuchar al maestro. Venga, hablemos también de Alianza. Ya, al maestro de Alianza. Al maestro. A propósito, una chiquita. Pero señor, no soy boné, pues. Al maestro queremos escuchar. Que se le vaya. Ya, a ver. Dentro de 35 minutos, pone 40 minutos, está aterrizando también Defensa y Justicia en el Jorge Chávez, porque ya está ingresando al país. Vallejo. Defensa y Justicia juega el día martes, pues juega mañana, ¿no? 9 de la noche voy con Vallejo. Copa Sudamericana. Ya están las cámaras de Vez Cable, por si acaso presentes en el aeropuerto con el señor Bernal, porque va a tener la llegada de Defensor, LDU y en la noche también Fluminense, que están llegando los equipos peruanos. Ya, voy a solicitar. Ahora, rivales de equipos peruanos. Voy a solicitar al señor Demóstenes Terrones y al Buró un aumento tanto para él como. Aumento. Mira, ¿cómo trabajan, hermano? No va a solicitar un aumento para Centurión. Mire lo que habla. Sí. Usted puede creer. Oiga. O sea, puede creer. Mira. Alex Bernal. Pero escúcheme. En un minuto ha dado 10 informaciones. Ya, sí. A ver si.
El títere va a ser ese. Claro, pásele sí. Pero escúcheme. Pero pásele, yo, pues. Yo le hago una pregunta así sincera. En un minuto nos ha llenado de información. Usted no pondría... Quítele el celular, no te va a dar ninguna información, señor. No, pero ya está. Viene a día. Pero ya, usted va a... Ya, ya, escúcheme. 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 Pero tú sabías que ya Defensa y Justicia... No, nada. No sabía, pues. No. Ni sabe, porque ni revisa. Pero el nada. Tema es... El tema es del señor títere que con celular en la mano falla. Ah, ¿qué no, cosa eso, escribió? ¿Qué escribió cuando estaba en el estadio? Ah, lo de Costa Rica, sí, bueno. Entonces... Un desliz. ¿Cómo? Un desliz. Está bien, pero no se acaba el mundo. Lo que pasa es que el señor dice eso y se atormenta. No tiene por qué atormentarte. Ya dije tal cosa. ¿No? Para mí, yo tengo mi respuesta. No se acaba el mundo. La vida sigue. Pero contigo señor, contigo señor, siempre se acabó el mundo. Se lo toma a pecho y por eso, pues... No, que me trata mal. Christopher Life, no deja que mis Vidal, informaciones. Siempre me tacha mis informaciones. Yo no sé, yo no lo entiendo. Yo nunca Barba me he metido Blanca. Con el señor. Siempre ha sido HD, para mí una gran persona. Cuando comencé, etcétera, etcétera. Pero esa no es mi culpa porque yo me baso en qué? En que el público merece la mejor información. Este canal que ha roto, que va para adelante con gente emprendedora. Entonces, ¿cómo? A un minuto, acá acaba. Bueno, información. Luego de que. Sin mirar bueno, el celular. Y le dice que apague el celular. Dice. O sea, mire la maldad. No, pero está mirando el celular, también está buscando ahí. Bueno, entramos a los 5 minutos últimos. No, lo que la pasa gente es que está preguntando me gusta cuando el señor inventa. ¿Cómo va a inventar? Ahí está, baila. Aclare algo. Aclare algo, por favor. Ahí está, baila. El tema de la camiseta. Porque la gente sigue preguntándose. El tema de la camiseta. Yo estoy trasladando. Oye, está igual que los relojes Rolex, ¿ves? Ese es el tema. Es igualito, ¿ves? Pero cuente, por favor. De su... No, lo que pasa es que el señor Renzo Romero. Ahí es Renzo Romero. Ya. Este. Que fue el que la ganó. Que es el que la ha ganado. Acá está Renzo Romero. ¿Ya no la quiere? Sí, la quiere. Acá está. Estamos coordinando para entregársela. Acá está Renzo Romero. ¿En dónde vive? Le mando un saludo. En Los Olivos. ¿En África? ¿Dónde está? No, acá está, dice. En Los Olivos. Vive en Los Olivos. Vive en Los Olivos. Y yo se la quiero entregar personalmente porque no puede venir. No, como corresponde. Está bien, como corresponde, bien. Nada más. Oiga. Y todo lo que dice el señor, inventa, pero bueno, ya. Inventa, yo no invento. ¿Yo me voy a poner a quejar? ¿Que yo me voy a quejar? No, estamos hablando, pues, de alianza, pues. No, por favor. Pero, ay, ahora la cambian. ¿Serio te pusiste? Ay, ay, ay. ¿Serio te pusiste? ¿Serio? Sí. ¿Serio? Cuando iba la descarga, Camaraguán. Ahí está. Yo me quejo. Lloro. Llora inventa, todo el día, vos. Inventa. Ha hablado con Carlos Navarro, ha hablado con Peralta, sí, pero si me lo han contado y por eso utilizo. Inventa modos, inventa. ¿Qué? Inventa modos, un secreto que lo hace el secreto. Ya, el señor Tizano me dijo, el problema, el Alejandro, ya no lo ningunees, no digas que son refritos. Yo, eso le molesta. Así me ha dicho el señor. Yo le he ¿A mí me molesta? Sí. No, ¿cómo? Oiga. ¿Cómo? Es lo que más, mira, lo que más le molesta y se me queja y es que usted le diga que trae refritos. A ver. Eso es periodísticamente. A ver, Lucho, ¿en algún momento te he llamado para quejarme? No. Román, ¿en algún momento te he llamado para quejarme? No. Acaba de decir sí. Eso sí he llorado, soy llorón. Pero yo les voy ahí a está, decir, escucha usted. Lo que he hecho, se acaba el problema, no sé nada. Ese es su dolor. Porque toda la vida le han dicho Contreras, eres para dar la contra, nada más. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer, pues? Y cuando te votaron de donde te votaron, fuiste a llorar. ¿Se da cuenta? Fuiste a llorar. Bueno, ha sentido la pegada, yo conozco fuiste ya. Fuiste a llorar. No, ha sentido la pegada, por eso contesta. No, no ninguna pegada. Y dice cualquier cosa. Te contesto. Cualquier cosa, mentiras. Te contesto con verdad. ¿Verdad? Te contesto con verdad, porque la gente se queda con... Señores, ya soy llorón, pues ya. ¿Con qué quién no le digo al señor? Soy llorón. Por favor, dígale. Por favor, ya, porque ya, sí. Me dice ahora, que traigo refritos. Ahora hablemos de fútbol, señor Godos. ¿Ya ve? Hablemos de fútbol. Acá está. Para hablar de fútbol, ya, con señor. Fútbol. Quiero escucharlo. Maestro. Y por eso he pedido, maestro, y vuelvo a reiterar, más bien yo caigo en el juego. Un aumento. Ya. Para aumento. Ale Bernal y Michael Vázquez. Aumento para... Por favor, maestro. Porque se lo merece. ¿Qué opina de Alianza? Ya, maestro, a ver.
se lo merece. Estamos en tema Alianza y Copa Libertadores. No, señor, no el existe. Va a llegar ese así de, no existe Alianza. No, no existe tú. Alianza, sí, Lo tengo dominado. Pero lo de Alianza, sí, o sea, al margen de las bajas que tiene dominado, Fluminense, que tiene Fluminense, sí es complicado lo de Alianza por cómo está jugando. Uf. Porque no es un termómetro, puedes medir, porque muchos miran. Pero su último partido, los Chanca le metió 3, no es un termómetro, los Chanca con Fluminense, es el campeón vigente de Copa Libertadores. Reiterar, ya bajas, se fue Basalar. Pero, no, reiterar. Sí, lo sacaron a Basalar de mucho cuerpo. Fue. Pero lo de Alianza sí es complicado. Viendo cómo están, yo no veo ni individualmente, ni de manera, ni en el colectivo. No veo por dónde Alianza le puede hacer daño a Fluminense. Perfecto. La verdad, trato de ver, porque inclusive Alianza defiende mal. Porque inclusive Alianza, Alianza no es que sea... Todos los bloques están mal de Alianza. Eso es, lo de Alianza sí va a ser, ay, mamita bajo, querida. Alto. Va a estar complicado. Y si arranca con complicado. Barcos. Yo creo que el empate es un resultadazo. El hincha de Alianza que va a ir, que sé, porque el estadio va a estar lleno. Claro. Pero, hermano, con el empate es un resultadazo de aquellos. Uh-huh. Es un porque jugar yo haría, con mañana podemos hablar cómo de ese, viene de Fluminense. Ese tema. Instante final, algunos, sí. Algunos cambios en Alianza. ¿De qué? Lima. ¿Otra ¿De vez? En los intérpretes, ¿no? Porque... Intérpretes. Me dan 2 minutos nomás. No, ya mañana podemos hablar de Alianza, creo que... Oye, ya mañana, documéntate. Ya, documentate, anda Alianza, llámalo a Lalo Archimbó, que tiene información, hay muchas fuentes, llámalo a Lalo Archimbó y él te va a dar. El uruguayo Matonte es el árbitro de ese partido. Michael, fíjese, fíjese, se le está dando ocasión para que mañana hable de Alianza. Y otra cosa, se traiga la información de la U, el equipo titular sin ver su celular. Vamos a ver. El equipo de la U ya se sabe, ya. Perfecto. Sandro. Ya se sabe, con Britos en el va arco. Va Canchita. Va Britos Canchita. En el arco. Va Jerarquía Rivero. ¡Ah, Rivero! O sea, Rivero va a ir por la derecha. Va Corso. No sabe ni parar. Estamos contra la hora. Oiga, no sabe ni Chocro, parar a un equipo de va Ureña. Va Pérez Guedes. Va Canchita, va Polo, va Porto Carrero, va Flores y va de orden lo dice. Pero lo dice de orden, sobre sí, todo. De orden. Va lo regará el Haaland de Chipre. Sí. El equipo está ahí. Sí. Perfecto, gracias, Sandro. Muchas gracias, señores. ¿Qué dijo? Olivares. Ha dicho que Olivares dice. Mire, Olivares, mire lo que habla. Mire, el productor se da cuenta. Mire lo que habla Olivares. No dijo eso. Mire no lo dijo que habla Olivares. No dijo eso. Olivares. Acaba el productor. Olivares, ha dicho. No, ya me jodó, Luchi. Nos reencontramos mañana. ¿Cómo va a decir Olivares? Ahora sale y dice, show. Él cree que es show. Madre. Él cree que. Cámara, Juan. Chao, títeres. Uy, ha puesto Olivares. Hasta mañana, títeres. Señor, póngame. Mi mamá. Hasta mañana. Ahí está, títeres. Del show deportivo. Chao. Rato, hasta mañana. Cuídense, señores. Chao.